Son fáciles de personalizar, reutilizables y crean un ambiente único en cualquier sala o dormitorio. En Café TV le enseñamos a realizar lámparas de papel con sus propias manos. Estas lámparas pueden ser ubicadas en el techo, árboles, bares, biombos e incluso se pueden utilizar como centros de mesa o dividir ambientes. Enrique Bo empezó con esta iniciativa hace 25 años, tras experimentar sus propias técnicas. Básicamente fui desarrollando con técnicas propias el papel aplicado a iluminación que tiene características especiales. Quiso compartirlas en su taller Papel y Luz, ubicado en Guápulo, al norte de Quito. Yo normalmente doy cursos que permiten que las personas que asisten no requieren ningún conocimiento previo, aprenden de cero, desde lo más básico, elaborar los papeles para iluminación, que son papeles que deben ser resistentes y al mismo tiempo mantengan nivel de transparencia. Para hacer una original lámpara se necesitan pocos materiales, que además son muy accesibles en el mercado. Se trabaja principalmente con papel, algunos papeles delgados que se consiguen en el mercado. Se trabaja con pegamentos, también que se consiguen fácilmente, pega blanca diluida. Alambre también, alambre para la parte de armazones. Y básicamente eso, y materiales eléctricos y fibras naturales, hojas secas también se incorporan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? A ver, vamos a utilizar un papel muy delgado que se consigue comercialmente aquí. ¿Cómo se llama? Se llama papel glacine, que se trabaja en capas con pegamento para lograr un resultado ya trabajado. En primer lugar, tiene un proceso de transparentado con aceite de vaselina, que se logra este efecto, ¿no? Primero se moja el bastidor para que el papel se fije aquí. Se incorporan varias capas de papel, se incorpora otra capa de papel a fin de que se vayan pegando. Ahora pigmento, que lo voy a hacer en este momento, ¿no? En este caso es una técnica que nos permite hacer un degradé de colores. Se extiende en esta franja. Posteriormente se pueden incorporar fibras u hojas naturales o cualquier otro material que permitan darle texturas. Elaborar una lámpara se puede demorar unas 4 horas. Y nuestro resultado va a quedar una lámina de estas características, que es resistente y que al mismo tiempo tiene transparencia, ¿no? Estas planchas de papel debemos encolarlo para cerrarlo y finalmente incorporar los armazones y la electrificación de la lámpara. Técnicas muy básicas de electricidad que es bueno que cualquier persona las conozca. El costo de estos artefactos varían dependiendo de la variedad de tamaños, colores y texturas, pero pueden costar desde $20. Enrique da cursos intensivos de 20 horas durante el fin de semana y las personas pueden lograr hacer 3 lámparas durante el taller, que incluyen materiales,